Pues continuamos en la hora rojiblanca, edición de jueves, y saludamos también a los telespectadores del canal de Conexión Sporting en YouTube, en Internet, para que también podáis ponerle cara, ponernos cara a todos los que participamos cada día en la hora rojiblanca, al menos en las tertulias. Está por ahí hoy nuestro compañero de Radio Televisión Española, Borja Inza. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Compañeros, muy buenas. ¿Cómo estás? Pateando todo, te tocará hacer ahora piezas a nivel nacional de la situación, del Paseo del Muro y de distintos pueblos de Asturias, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que hemos tenido una semana bastante interesante, un puente trabajando a tope con Televisión Española y entre semana con Radio Nacional. Y bueno, pues efectivamente hemos recorrido un poquito una buena parte de Asturias y nos hemos hecho una idea, ¿no?, de cómo está el tema. De momento se está respetando en líneas generales la desescalada, pero no del todo, ¿eh? Yo sigo viendo en algunos puntos gente que no respeta esos 2 metros de distancia. Y ahora vengo de un paseo con la niña y veo mucha gente en la franja horaria de 6 a 7, de mayores de 70, gente en silla de ruedas, gente dependiente, y esa franja empieza a las 7. Bueno, hay que intentar ser cívicos y respetar al máximo. No sé, quizás sea error también de los medios de comunicación, que no decimos y recalcamos claramente los horarios, las franjas, porque claro, la gente no va a estar leyendo el BOE, pero no sé, yo creo que hay un poco de todo también, ¿no? Bien, es verdad que es un poco lío tanto horario, pero bueno, tampoco yo creo que si cada franja o cada persona sabe en qué franja está, ¿no? Pues yo creo que claro, más o menos... No es tan difícil aprendérselo y cumplirlo, por lo menos. En Santander está Loren Castro. ¿Qué tal, Loren? Muy buenas. Saludos, Juan. Muy buenas tardes a todos. Director de Radio Sporting, donde suena este programa a la hora rojiblanca, cada día a las 11 de la noche y también a las 9 de la mañana. Muy rojo te veo. Vaya decoración tan intensa que me traes. Sí, quizás es un poquito la luz, yo creo que afecta la luz incluso de la pantalla. Sí, un poquito rojo, sí. Es lo bueno de esto, que ahora hacemos radio con cámaras, entonces podemos ver a pequeños secretillos de la gente que participa en el programa. Oye, ¿cómo está en Santander la situación? ¿El Paseo Pereda como Gijón, como el Muro? Sí, mira, si hay una similitud entre dos comunidades autónomas en España, yo creo que es un ejemplo, Asturias y Cantabria, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? En el sentido de cifras están muy cercanas. Creo que la labor de los presidentes autonómicos está por encima de la labor gubernamental, en este caso centralizada en el gobierno de España. Y en cuanto a lo malo, que es a lo que comentaba antes Borja, pues yo creo que tanto Santander como Gijón, como Cantabria o Asturias, pues sí que se están incumpliendo ciertas normativas sobre las franjas horarias, también con ese distanciamiento. Bueno, la verdad es que ayer en concreto, hacia las 10:30 de la noche, yo en mi barrio, en el Alisal, en Santander, es un barrio residencial, yo muchas veces lo llamo barrio fantasma, ahora es todo lo contrario, ¿no? De repente he visto y vi muchísima gente que normalmente no coincidía con ellos, ¿no? Es algo extraño. O sea, nadie ha tirado tanto la basura como ahora, nadie tenía tantos perros como ahora y todo el mundo con niños o con gente mayor buscando excusas para salir a la calle, ¿no? Bueno, yo hubo un momento que pensé que había una carrera nocturna de bicicletas. Una sorpresa. En fin, bueno, yo creo que está pasando en todas partes y encima con el tiempo que estáis teniendo ahora en el norte de España, pues eso también ayuda, sí, a que la gente salga más. El primer día que hubo posibilidad de sacar a los niños, como llovió, la playa estaba vacía. No había nadie en la playa de San Lorenzo, claro. Ahora es distinto. Claro, efectivamente. En el interior... Es que, Juan, has dicho lo de las bicis y me ha recordado, creo que, como todos sabemos, para pasear hay 1 hora al día, pero es que para hacer ejercicio hay 7 horas. O coges la franja de 6 a 10, que puedes hacer 4 horas, porque nadie lo ha prohibido, o bien la de 8 a 11, que puedes hacer 3 horas de ejercicio. Me parece excesivo. Igual habría que acotar un poco más la franja del ejercicio, ¿no? Va a acabar todo el mundo con los músculos y con una fibra. Debe ser increíble el estado físico de la gente. Decía yo que en el interior, un poquito interior de Asturias, en el concejo de Siero, está Pelayo Rodríguez. Hola, Pelayo, muy buenas. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú por ahí? ¿Cómo está la cosa en Siero? Ahí por lo menos paseo por la playa no tenéis, pero imagino que la Plaza de la Pola y todo esto pues estará también llena de gente, ¿no? La senda al lado del río está, bueno, llena. Yo salí el sábado, no, el domingo, miento, y bueno, cogí una ruta que nadie hace, una ruta que hago yo cuando voy a entrenar con el equipo, y bueno, parecía que era San Silvestre Vallecana. Además son calles, son muy estrechas. Gente de 4 ocupando, que vamos, estaba haciendo zigzag. Los ejercicios estos 2 conos, 2 fuertes. Y no cabíais ahí todos. Nada, nada.
Bueno, yo entiendo a la gente que tiene muchas ganas de salir, 2 meses metidos en casa, con la familia, con las mismas cuatro paredes. Pero bien agobia. Vestidos, ¿eh? Todos iban con sus camisetas fluorescentes, sus mallas, sus zapatillas de estas que doblan así entero el pie. Bueno, fue... Las de, como dije, supinador o ¿cómo es esto? De los runners profesionales, que ahora somos todos, ¿no? Con las zapatillas especiales. Con las cintas aquí en el pelo, bueno. Correcto. Decía yo que la gente está cansada de ver las mismas paredes, pero pedimos siempre responsabilidad e intentar acatar lo que nos mandan desde las autoridades. Nos gusten o no, son las que hay. Hay que intentar acatar para organizarnos, porque si no, esto es un caos y en 4 días volvemos a estar otra vez confinados y a saber por cuánto tiempo. Y ahí ya sí que parte de culpa la tendría la población por no asumir lo que hay que hacer. En definitiva, es lo único que nos toca. Bueno, varios temas que quería yo tratar hoy con Borja Inza, con Loren Castro, con Pelayo Rodríguez. Lo de esta semana, salida de Torrecilla, llegada de Javi Rico a la dirección deportiva del Sporting. Si os parece, vamos por partes y analizamos las 3 temporadas del Sporting de Torrecilla. Borja. Bueno, resumidas, que no nos da tiempo a tanto. Sí, muy resumido. Son 3 temporadas en las que... creo que no se han cumplido, como bien decía el presidente, en esa previa a la presentación que mandaba el otro día Leli, esa rueda virtual a todos los medios de comunicación, no se han cumplido las expectativas. Como todos recordaréis, Torrecilla lleva desde el año pasado, no sé si ha comparecido una vez, y luego ha accedido a atender alguna entrevista en algún medio de comunicación, pero me refiero de forma global, ¿no? Lo que es para todos, creo que es una vez, desde el verano pasado. La ¿no? del chándal, ¿no? Correcto. Que, bueno, dio la vuelta a España y algo más. Bueno, y estuvo también en la presentación de Murilo, que, bueno, alguna preguntilla contestó, pero no como rueda de prensa específica. Sí, exactamente, que prácticamente, como él suele decir, el protagonista es el jugador y prácticamente ahí no suele hacer muchas declaraciones. El caso es que acaba el 30 de junio, pero él había dicho durante varias ocasiones, como todos recordaréis, que él estaba muy feliz en Gijón, que su familia estaba encantada, los hijos tal, y que su idea era seguir aquí mucho tiempo. 10 años, decía. Sí. Entonces, yo creo que ha ido pasando el tiempo, se ha visto que uno de los señalados por la afición es Torrecilla, dentro de estas últimas malas temporadas del Sporting, y bueno, pues desde hace meses ha estado hablando con la directiva y han acordado pues que no va a seguir. Creo que cuando pasa un año, creo que hay que dar oportunidad, ¿no? Pero cuando ya son 3 temporadas y no se cumple el objetivo y acaba contrato, pues creo que estaba fácil, ¿no? La salida. El club lo tiene fácil y él lo tiene fácil. Además, necesitaba tiempo para buscar otras ciudades, otras ofertas, y el club también necesitaba tiempo para tener un nuevo director deportivo que se pusiese a trabajar ya para la próxima temporada. Está claro que más sombras que luces, ¿no, Loren? La etapa de Torrecilla, y bajo mi punto de vista le sobró este tercer año. Entiendo con Borja que el primero bueno, el segundo ha tropezado, no salió por poco, pero ya cuando vimos los fichajes de Noblejas, de Blackman, del otro, de Love, de Coffee, este año yo creo que le sobraba, ¿no? Sí, puntualizar un poquito lo de Borja, porque estoy completamente de acuerdo. Ese estatus de Miquel Torrecilla, al menos el que hemos visto los medios de comunicación, ¿no? Ese hermetismo, esa forma muchas veces incluso déspota, ¿no? Como comentabas en esa rueda de prensa de Murilo, simplemente contestaba, pero dejaba pasar absolutamente, ¿no? Él siempre decía que las notas a final de temporada... Yo le he suspendido las 3 temporadas que ha estado, ¿no? Lógicamente, tiene que haber, para una nota, un suspenso, tiene que haber notas positivas. Y es cierto que en la trayectoria de Miquel Torrecilla en el Sporting se pueden encontrar notas positivas. De hecho, si nos fijamos en la situación actual, y no es un halago a Miquel Torrecilla en absoluto, pero sí a su política, ese sentimiento de arraigo que decía en aquella rueda de prensa del chándal, más allá de todo lo que dijo... sí que el Sporting tiene un sentimiento de pertenencia. Ahora mismo la plantilla a un 99,9% es propiedad del Real Sporting de Gijón. Nos encontraríamos en un problema extraordinario dada esta situación del COVID-19 si el Sporting estuviera los 5-10 cedidos que ha llegado a tener en algún momento de la carrera o de la trayectoria de Miguel Torrecilla en el Real Sporting de Gijón. La verdad es que yo no he tenido feeling con él, o al menos no me ha transmitido feeling en ningún momento de su trayectoria en el Real Sporting de Gijón.
Yo creo que ha estado excesivamente apoyado y aupado por la directiva del Sporting, que eso le ha dado una seguridad absoluta que ha rozado el despotismo, y es mi opinión personal. Y yo creo que su salida nos va a dejar indiferentes, ¿no? Ahora todos vamos a estar pendientes del trabajo de Javi Rico. Una de las cosas buenas es que, aunque Miguel Torrecilla termine el contrato el 30 de junio, Javi Rico va a poder empezar a trabajar, va a poder estar al día, va a poder estar presenciando entrenamientos, va a poder tomar decisiones de futuro, en un futuro muy incierto que le va a tocar al Sporting y al resto del fútbol español. Con lo cual, bueno, adiós Torrecilla, bienvenido Javi Rico. Juan, la verdad, hemos hablado en muchísimas ocasiones en la hora blanca de Miguel Torrecilla. Yo creo que llegará un momento que dejaremos de hablar, ¿no? Porque no vamos a encontrar realmente un pozo, más allá de lo que he comentado, de que la plantilla es a un 99% propiedad del Sporting. No vamos a encontrar un pozo que nos haya dejado Miguel Torrecilla como bueno. Sí, las dos cosas buenas son eso, que tienen contrato la mayoría. Otra cosa es que merezca la pena que tengan contrato estos jugadores, todos ellos, pero bueno, al menos hay una estructura. Es otro debate. Y sobre todo el tema de las ventas, el dinero que ha generado al club, que eso es verdad, que a la afición le importa más bien poco, porque luego no lo reinvierten generalmente bien en el Prado, pero las cuentas al menos, ha vendido bien a Mere, ha vendido bien a Dani Martín, yo creo, porque no tenía experiencia ni en primera ni apenas en segunda, a Sergio Álvarez, que vemos que no está contando para el quinto por la cola en primera. Bueno, yo creo que ha vendido bien, eso sí, ha fichado muy mal. Muy mal, y ha sido déspota, no ha tenido relación con la afición ni con los medios, se ha equivocado los entrenadores, en los jugadores, en su tono. Yo creo que la nota de Torrecilla para mí es un 2. No sé, Pelayo, ¿qué opina del trabajo de Miguel Torrecilla y qué nota le pondría? Yo ya dejaría de hablar de Torrecilla. Bueno, pues nada, cambiamos de tema, que Pelayo no le gusta hablar de coincido con Borja en que, bueno, la primera temporada de prueba, la segunda, todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Pero dicen que a la tercera va la vencida y tercera vez que fracasa Miguel Torrecilla. Comparto tanto lo que decía Loren, Borja, como tú, Juan. Ha hecho buenas ventas, es de halagar, de lo poco que podemos de halagar, no es la venta de Meré, de Dani, de Sergio. Nunca pensamos que podía valer tanto, ¿no?, en el mercado, pero sí es cierto que la segunda temporada de Torrecilla, cuando casi volvemos a llegar al playoff con los Blackman, los Noblejas, es decir, yo creo que lo que salvó más o menos esa temporada fue el fichaje, bueno, la cesión de Alex Alegría. Yo creo que también el problema de Miguel Torrecilla, que yo creo que hacían muchos cuando estaban aquí en Sporting, es que cuando tienes un jugador cedido que te funciona, realmente no pujas por él, ¿no? Yo creo que, pues, los Rubén García, yo creo que Michael Santos. Michael Santos, por ejemplo, o incluso aunque no se haya agrado a los Bergantinos en ese medio del campo, hombre, yo no diría de ir a por ellos y pagar un precio estratosférico fuera de los límites de Sporting, pero sí por lo menos sentarse a negociar, intentar llegar a una postura. Creo que Rubén García sale gratis a los Asuna, creo que los Asuna no pagan nada por el fichaje de este jugador de Levante. Pero es que era mejor Robin Love, que era un jugador top, que iba a mejor, claro, nivel de la categoría, y iba a ser la bomba Robin Love, en vez de mucho mejor que Rubén García iba a ser. Claro, era internacional por Finlandia, que bueno, el nivel de Finlandia ahora mismo es equiparable al de España. Entonces es eso, esa pasividad de decir, bueno, te tengo cedido a Rubén García, a Michael Santos, a Alex Berganteños, te traigo no sé qué más, pero luego ya que se vaya. Entonces yo creo que eso es los fracasos, ¿no? El no pujar por jugadores que merecen la pena. Y después querer traer a Nick Blackman, a jugadores, a Noblejas. Sakofi, Love, Blackman, Quintero, Sandao. Es que da la sensación de que ha traído jugadores desconocidos que serían buenísimos en sus ligas, serían unos fenómenos, unas grandes apuestas, pero que se ha equivocado en el 80% de las cosas. Y eso dio pie a pensar mal, ¿no? A veces dice el refrán, piensa mal y acertarás. Pero eso da pie a decir, oye, ¿y este por qué prefiere a un finlandés de no sé dónde a Rubén García? ¿Por qué trae a este de no sé qué liga, de no sé qué país, en lugar de un delantero conocido, y trae a Blackman? Eso todos pensamos mal, ¿no, Loren? Al final, de cuando se habla tanto, y los que estamos un poco en torno al fútbol, que algún caso conocemos, y alguna gente que trincó de aquí, uno que pilló de allá, o tú me fichas a este, yo te doy a este a cambio de que tú luego me compenses con no sé qué. Suena feo, al menos, ¿no? Fíjate, yo no sé si Pelayo se acordará, pero nosotros tuvimos una conversación con un aficionado del Betis al mes de anunciarse
la contratación de Miguel Torrecilla procedía del Betis y nos auguraba prácticamente todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí. Os va a desmantelar el equipo, os va a incorporar gestiones de jugadores que solamente conoce él y al final os quedaréis exactamente igual. Y es más, hizo otro augurio, que sería ahora a posteriori, que es que cuando esté fuera del Sporting, si el Sporting consigue algún tipo de éxito, como le pasó al Betis, Miguel Torrecilla, esté donde esté, va a promulgar que eso fue gracias a su gran trabajo. Esto todavía no se ha cumplido. El deseo es que el Sporting, lógicamente, cumpla con sus objetivos y nos dé satisfacciones, ¿no? Me da igual que Torcía a posteriori pues diga que son trabajo suyo, ¿no? O que ha dejado herramientas para ello, ¿no? Así que, fíjate, se ha cumplido prácticamente todo a dos temporadas y media en las que ha estado involucrado con el Sporting. Borja, ¿algo más que añadir de la figura del salmantino? No, yo creo que ya lo decía Pelayo. Creo que es momento ahora de hablar de Javi Rico, centrarse en preparar la próxima temporada y, como bien decía Javi Rico, porque ahora nos vas a preguntar por él. Ahora ya enlázalo si quieres. De momento, y eso me pareció bien, que lo dijera públicamente, hay que esperar a que pasen estas 11 jornadas porque no sabemos lo que puede pasar. Obviamente hay tres opciones, que el Sporting quede en zona de nadie, porque lo del zona de descenso yo sinceramente no lo veo ni lo he visto. Esperemos, bueno, que no. La segunda es que se meta en playoff y la tercera es otra que tampoco veo, que es el ascenso directo. O sea, lo más normal es que haya dos. O el playoff o en zona de nadie. Sí es cierto que son 11 partidos los que quedan. Y en 11 partidos, estando a 5 puntos del playoff, yo creo que opciones hay. Además, ahora mismo empieza una liga nueva completamente. O sea, a mí ahora mismo que el Cádiz vaya líder no me dice nada, porque empieza mal y es como empezar una liga nueva. Y puede perder un montón de posiciones en la tabla. Viceversa, un equipo que está abajo de todo en descenso empieza bien la racha y puede ganar muchísimos puestos. Yo creo que empieza una nueva liga, hay que esperar esos 11 partidos, son 5 puntos, y decía Javi Rico el otro día que, bueno, que él no va a hablar de si va a continuar Jukić, de si van a continuar los jugadores, que va a esperar a que sucedan estas 11 jornadas y a partir de ahí hablaremos para preparar el proyecto de la próxima temporada. Está claro, muy prudente me parece que es lo más correcto, porque es que ahora no puede hablar de Jukić, aunque él tenga en mente otro entrenador, se rumorea que si Muñiz, que si Javi Gracia, aunque me parece inaccesible para el Sporting, o quien él quiera. Claro, si el Sporting se mete en playoff o sube a primera, evidentemente a Jukić no lo va a mover nadie del banquillo del Sporting. Si el es equipo que a Jukić todavía no lo descartaría, porque no, me parece claro, muy pronto. Claro. No lleva nada. Y, bueno, a mí no me parecería mala opción de momento, Veremos lo que pasa. Lo que sí ha dicho un mensaje que a mí sí me ha gustado, lo que pasa es que lo hemos escuchado tantas veces que a ver si por fin se lleva a la práctica, es que el Sporting siga ese modelo del Athletic de Bilbao, de la Real Sociedad, con cantera, mencionó muchísimo Mareo, que cuantos más jugadores de Mareo haya en el primer equipo, mucho mejor. Loren, eso es lo que queríamos escuchar, ¿no? Otra cosa es que lo lleve a la práctica, que también algo parecido dijo Torrecilla en su día. Bueno, yo creo que el mensaje de Javi Rico es prácticamente, como tú bien dices, un mensaje muy atípico, ¿no? Muy típico, ¿no? Es lógico acogerse en una casa como el Real Sporting a Mareo, ¿no? Lo ha hecho absolutamente todo el mundo. Lo han hecho entrenadores, lo han hecho directores deportivos y lo hace todo el mundo, ¿no? La visión que yo tengo desde fuera es esa misma, ¿no? Yo vivo en Cantabria y, lógicamente, a cualquiera que le dices que eres del Sporting siempre te habla de Mareo, ¿no? Estoy hablando de aficionados, con lo cual, imagínate un director deportivo que además es de Gijón y que ha mamado o ha tenido la posibilidad de jugar incluso en el Sporting. Yo tengo muchas esperanzas en Javi Rico por dos razones. La primera es porque su labor no ha sido tal
de director deportivo, sobre todo en la Real, con Loren y Olave haciendo prácticamente el trabajo de directores deportivos, y sin embargo él haciendo ese trabajo de secretario técnico, con lo cual ese perfil un poquito más bajo que el de Miguel Torrecilla creo que va a ser mucho mejor, porque eso va a generar un poquito de confianza tanto en las plantillas del primer, segundo equipo y categorías inferiores, también con el resto de componentes de la Escuela de Fútbol de Mareo. Eso me gusta, y me gusta sobre todo también que desde el minuto uno haya encontrado cierta complicidad, ¿no? Ha sido muy claro con respecto a Jukić, por ejemplo, lo decía antes Borja, ¿no? El Sporting en esos tres posibles escenarios, lógicamente, ahora Javi Rico tiene, digámoslo así, la sartén por el mango, ¿no? Él tiene que esperar, analizar y esperar, y eso creo que va a ser bueno en la planificación futura del Real Sporting de Gijón. Ahora mismo su trabajo es el de estar a expensas de lo que ocurra, ¿no? Y a partir de ahí valorar. Es una ventaja que quizás Miguel Torrecilla no ha tenido, ¿no? Miguel Torrecilla llega al Sporting con un Sporting recién descendido y es muy difícil trabajar desde cero. Javi Rico tiene la posibilidad de trabajar ya desde un punto de partida que seguro va a ser lo que ha pasado hasta el 14 de marzo en esta temporada, y sobre todo esos 11 partidos, ¿no? Yo tengo bastantes esperanzas, y sobre todo porque creo que ha habido un consenso en la directiva. Me ha quedado claro, nos lo ha dejado claro Javi Rico, pero yo espero que tenga también un peso específico Joaquín Alonso, ¿no? Me da la sensación de que ese peso específico de Joaquín Alonso dentro del organigrama deportivo, más allá de las relaciones institucionales del club, que lo haría fantástico, lo hace fantástico Joaquín Alonso, cómo no, entre más en esa parcela deportiva, ¿no? Que sea una persona importante y de peso en esas decisiones. Yo, una figura tipo Serra Ferrer, ¿no? En el Betis. Lo mismo directivo, sí, que asesorando, sí, al director deportivo, claro, una figura intermedia, claro, ¿no? Yo respeto muchísimo a Kini y vamos, me acuerdo de él prácticamente todos los días, ¿no? Pero Joaquín es una persona que ha estado en muchísimos sitios, que ha compartido ya no solamente dentro de la Federación Española de Fútbol, sino que ha tenido, digamos, dentro de la modernidad, si se le puede llamar al fútbol, supera un pelín a Kini en ese sentido, ¿no? Kini era más icono y Joaquín es alguien más de sombra, ¿no? Con lo cual yo creo que esa coalición con Javi Rico puede ser fantástica. Pelayo, me falta tu opinión sobre Javi Rico. ¿Qué opinas de él? Bueno, hay que darle la oportunidad, ¿no? Yo os digo que si le dimos tres oportunidades a Miguel Torrecilla, habrá que darle una a Javi Rico. El discurso de mirar a Lezama y a Zubieta, pues bueno, a ver, hay que tener en cuenta que Lezama es la cantera por excelencia del fútbol español a nivel nacional, Zubieta es muy buena cantera, entonces me gusta que haya estado, ¿no?, en la Real Sociedad, en Zubieta, aunque no haya estado de director deportivo al 100%, sino ayudando en otras labores, porque sabe la importancia de la cantera, sabe que la Real Sociedad de vez en cuando tira cantera le funciona, lo estamos viendo con jugadores como Mikel Oyarzabal o incluso Mikel Merino, ¿no? Entonces me gusta ese discurso, hay que verlo, lógicamente decir es muy bonito, también decía muchas cosas Miguel Torrecilla y después pues todos sabemos lo que fue, entonces hay que dejarle trabajar, hay que darle confianza y sobre todo hay que ver cómo evoluciona esto teniendo en cuenta que va a ser un mercado más limitado, que el límite presupuestario del Sporting como de otros equipos va a bajar bastante y que pues no vamos a estar acostumbrados a un mes en el que, por ejemplo, pasa una semana y no hay fichajes y de repente estamos en otra en la que hay cuatro fichajes y tres salidas. Entonces, en ese escenario veremos cómo se desenvuelve este nuevo director deportivo y ya después, según avance la liga y tengamos una posibilidad de mercado más amplio, pues ya valorar de otra forma y de otra perspectiva su labor al frente de la Dirección Deportiva de Sporting. Buena pinta, a mí me convence, me parece acertado, me parece que es alguien que tiene mucho hambre por delante, mucho recorrido, que no viene de vuelta y que encima es de la casa, conoce esto y me parece... Exactamente. Y si me dejas... Yo, Juan... Sigue, Pelayo. No, un aporte que lo hablaba, por ejemplo, con mi padre, llegamos a un acuerdo de en esta situación mejor también a veces dar la oportunidad a alguno de la casa, ¿no? Que alguien que sea Miguel Torrecilla y que haya estado aquí y allí, después al final, quiero decirte, uno de casa que no, exacto, uno pasajero, digamos. Para equivocarnos, prefiero equivocarnos con alguien de aquí, que cueste menos y que sea de los nuestros, que no venga a atracar o que no venga a hacer su tenderete y su chiquitito particular. Y que no sea un showman, tampoco. Borja, decías. Nada, un apunte rápido. Yo sí veo una diferencia importante entre Javi Rico y Miguel Torrecilla y es que Torrecilla llega, el Sporting había descendido y tiene un presupuesto importante porque
Los dos primeros años hay un dinero que es muy importante. Ajá. Y los deberes hay que hacerlos siempre en el primer año, como mucho en el segundo, no se han hecho. Ahora mismo llega Rico, pero es que Rico no va a tener ese presupuesto. Entonces ya avisó el otro día que la cantera va a ser lo más importante. Entonces no va a ser una temporada la próxima en la que haya del orden de 12, 13, 14 fichajes. Entonces creo que ahí va a ser una diferencia. Y la otra clave de la rueda de prensa, aparte de cantera, que lo dejó clarísimo Javi Rico, es yo en una de las preguntas que le hacía a Rico a través del jefe de prensa, de Leli, era o ¿cuál es el objetivo? Y la respuesta de Rico fue el objetivo es el ascenso. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver una vez acabe esta temporada qué pasa la siguiente, ¿no? Porque se abre un abanico ahí de opciones y vamos a ver qué fichajes se pueden hacer. No va a ser tan fácil como los dos primeros años. No, y además con la coyuntura económica para todos, con los sueldos rebajados, saliendo algunos clubes del ERTE, el Sporting por suerte no ha tenido que entrar, ha llegado a un acuerdo, pero es verdad que no sería tampoco muy ético que se rebajen los sueldos de los jugadores y ahora gasten 4 millones en traer a no sé quién. Que los compañeros dirán, oye, yo me rebajé aquí una pasta, vas a gastarte la hora en traer a otro compañero que encima me va a quitar el puesto y voy a dejar de jugar. O sea, es decir, tienen que tener mucha mesura, mucho cuidado y la escuela de Mareo y la generación del 98, que ya van a tener 20, 22, 23 años, los Nacho Méndez, Pedro Díaz, viene José Grajera con fuerza, Manu García, quiero decir, tenemos muchos mimbres para decir, oye, pues es el momento, se junta todo, que tienen calidad, que llevan tiempo ahí a la espera, a las puertas de dar el salto y que además la coyuntura socioeconómica indica que no se puede fichar mucho mejor y así es el momento de dar el salto. ¿Quién sabe si nos pueda venir bien todo esto al final, no, Loren? Claro, además, yo sé que es muy recurrente, pero recordemos una situación, salvando las distancias, parecida, con un futuro con incertidumbre, con un presupuesto muy bajo, que fue el año del ascenso de los Guajes, ¿no? Ese año, esa temporada, era una incertidumbre absoluta, ¿no? Yo recuerdo la celebración del segundo, tercer aniversario de la Peña Sportingista El Rinconil, la Peña Sportingista de aquí de Cantabria, lo hicimos en Gijón y vino de invitado a Abelardo, ¿no? El mensaje de Abelardo no, era agosto, no había comenzado la temporada. Era no bajar a la segunda vez. Sí. Era tremendista. Y 9 meses después estábamos celebrando el ascenso, ¿no? Con lo cual, bueno, es lo que suele pasar en el Sporting, ¿no? La cantera no es una opción, sino es la falta de decisión, ¿no? Al final es el recurso del Sporting cuando vienen malas. No, y que además ahora, pues como decía antes Borja Inza, quedan 11 partidos y ahora es que te coge el colista y te puede ganar al líder, porque no sabemos cómo van a llegar. Encima el Cádiz ahora con Loren en huelga, Fali en huelga, que dice que no quiere jugar más. Es una incógnita. Sí, es bueno. El último puede ganar al primero y puede pasar de todo todavía en estas últimas. Es una pretemporada, pretemporada, claro. Nueva, sí. 3 semanas. Claro. Oye, que nos quedan 3 minutillos de conexión en la aplicación, quería sacaros más temas, nos va a dar tiempo. Un titular muy rápido sobre la vuelta del equipo a los entrenamientos, Borja. ¿Te parece bien que ya hayan hecho test, que haya test para los jugadores o no lo entiendes? Sí, no, hombre, vamos a ver. Ahí hay dos vertientes. Según está ahora mismo la situación, que no vamos a contar, algunos dicen, bueno, para los jugadores sí, para la gente... A ver, yo entiendo que es delicado pronunciarse, pero la única garantía para poder jugar es que los jugadores estén sanos. Claro. Y bueno, pues hay que hacerlos, ¿no? Primero va a haber los entrenamientos, como todos sabemos, individuales, luego vendrán los colectivos y luego, si está todo ok, si no hay nada raro, pues la liga lo normal es que empiece en torno al sábado 13 de junio, más o menos, semana arriba, semana abajo. Y solo una, sea primera, sea segunda, sea lo que sea, con Javi Rico, si, que pase lo que pase, primera, segunda, lo que sea, si hay algo urgente en el Sporting es un delantero centro, nato goleador. Sí, ahí totalmente de acuerdo. Creo que nadie lo puede cuestionar, ¿no? Totalmente. Oye, ahora que estaba enchufado tu amigo Álvaro Vázquez, me cago en la madre, le cortaron, a ver si sigue en esa línea a última hora. Muy rápidamente, tema de test, Loren, ¿lo ves bien, lo entiendes? Sí, fíjate, casi que paso la pregunta porque encima se malinterpreta siempre que respondes algo de esto, ¿no? Digas lo que digas, vas a ser un demagogo. Yo lo entiendo porque es una decisión del gobierno y entonces como son decisiones del gobierno, pues nada, adelante. Mi opinión me la reservo. Hay tanto que opinar sobre el gobierno, ¿eh? Tanto que claro, opinar.
Y además, como se va a malinterpretar, diga lo que diga, pues... No, yo solo pongo la comparación siempre. Hay gente que se echa las manos a la cabeza. ¿Por qué los futbolistas tienen y yo no? Perfecto. Primero, los test de los futbolistas los han conseguido los propios clubes, es decir, su empresa privada, no se los ha dado el gobierno. Eso y es. Segundo, ¿por qué nadie habla de esta serie, mira Borja, que es de Televisión Española, que se está rodando una serie nueva sobre cuarentena que la están rodando a día de hoy? Me imagino que los actores estarán haciendo test también y nadie se queja de por qué Carlos Bardem tiene un test todos los días y no lo tiene Messi, por ejemplo, ¿no? Pelayo, ¿me faltas tú? Pues yo, igual que vosotros, opino que si usted os ha conseguido la Liga, que al fin y al cabo, digamos, a términos ahora mismo, es su empresa, ¿no? La Liga es la empresa del Sporting, es la empresa de Albacete y es la empresa de... La Asociación de Sociedades Anónimas Deportivas, está claro. Si lo consiguió la Liga y la Liga facilitó a todos los equipos equitativamente un número de pruebas y de test para detectar el COVID-19, pues oye, no, ¿qué más da que nos quejemos y que digamos no? Es cierto que otra gente también la necesita, pero es que esa gente no entra dentro de la Liga. Es decir, si las personas que entran dentro de la Liga se les facilita el test, pues oye, hay que agradecer en este caso a la Liga de que se preocupó. Cada empresa mira por lo suyo y además en este caso el gobierno les deja que miren por lo suyo. Ha habido empresas a las que se lo ha requisado el material. Aquí no, porque ya sabes esto del pan y el circo, a la población, a las masas. Y el fútbol es el circo. Y mientras hablemos del Barça, del Madrid y del Sporting, no hablamos de que si los test de China son no sé dónde, o que si el gobierno no sé qué, o que si no tuvieron previsión de ciertas cosas. Señores, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Borja Inza, de Radio Televisión Española, trabajando en deportes, en coronavirus, en conexiones que te vemos ahí en la tele. Y me presta mucho, cada vez que pongo el canal internacional y veo ahí Asturias y siempre está Borja Inza al frente. Un abrazo muy fuerte. Un placer, Juan, y un saludo para todos y a cuidarse. Muy bien, que es lo más importante. Loren Castro, desde Santander, lo mismo, que siga yendo la cosa tranquila y podamos seguir en contacto, ¿vale? Un placer, muchísimas gracias, saludos a todos. Y Pelayo Rodríguez, hoy con Pedro Díaz de fondo, con la camiseta de Pedro, ha cambiado la de Ismacerro, con tu colección de camisetas del Sporting. Que vaya bien todo por Polasiero, ¿vale? Lo mismo digo, un abrazo para todos.